Hola.
Hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Osman Mendezú, soy parte del equipo ejecutivo de SOA Perú. Voy a ayudar a Daniel a presentar este webinar. En breve comenzamos. Un segundo, por favor. Bueno, hola de nuevo con todos. Voy a hacer una breve descripción sobre SOA y de ahí empezamos con la presentación. Bueno, nosotros somos SOA, Sustainable Oceans Alliance. Tenemos tres enfoques, que es desarrollar líderes, cultivando ideas y acelerar soluciones para ayudar al medio ambiente. Nuestra misión va enfocado en ayudar a los emprendedores que quieren tener soluciones para ayudar al medio ambiente, ¿no? Dándole financiamiento, capacitaciones, programas de líderes y, como dije antes, también ayudarlos con programas de formación para líderes, creando nuevos capítulos en Latinoamérica u otros continentes. Nos enfocamos en acidificación oceánica, destrucción de hábitats, ayudando a que la pesca sea sostenible y la contaminación marina. Estamos en diferentes puntos del mundo, ¿no? Y nos enfocamos prácticamente en la conservación en cada uno de ellos. Estamos presentes en Perú, en Chile, en diferentes áreas de Latinoamérica. Prácticamente nuestro programa de líderes va de acuerdo a dar eventos, campañas y eventos de networking, por lo cual podemos agregar y unir distintos grupos para tener una red oceánica para cuidar el medio ambiente. Para más información puede darnos un correo a daniel@soalliance.com.org. Bueno, les voy a explicar un poco sobre el procedimiento del webinar. Vamos a tener la presentación ahora y luego de la presentación va a haber dos rondas de 5 minutos cada una. Si tienen alguna pregunta, la vayan poniendo en el chat. Si las expositoras no la contestan ahí mismo, yo las apuntaré y luego las podrán contestar. Vamos a dar una presentación sobre las expositoras. Son Yolanda Sánchez, Beatriz Salgado y Celeste Kroeger. La presentación es Red Latinoamericana de Educadores Marinos. Es una comunidad para compartir proyectos, ideas, aprendizajes y crear vínculos en toda Latinoamérica para ayudar a la conservación marina mediante la educación. Yolanda Sánchez ha estudiado su maestría en ciencias del mar y ahora está ayudando mucho a la conservación mediante programas educativos, ¿no? Hace varios años. Celeste Kroeger va también ayudando mucho al tema marino y es una bióloga marina muy reconocida. Está estudiando su maestría en California. Y Beatriz también es muy reconocida, actualmente está estudiando
Perdón, ya terminó su maestría en ciencias del mar y también ayuda mucho al tema de educación mediante la conservación marina. Lo voy a dejar con las expositoras, por favor, si pueden compartir su pantalla o empezar el diálogo. Ahí, ¿me ven? ¿Me escuchan bien? Yo te veo, Hola a yo te todos. escucho. Hola, hola. Ahí está Celeste. Buenas tardes. Buenas tardes todos. Parece que tenemos un muy buen público, 73 personas. Gracias, Osman, por compartir y por presentarnos. Yo soy Beatriz. Celeste por aquí. Y Yolanda. Bueno, nosotros venimos a contarles un poco sobre el relato, pero primero contar un poco de nosotras. Como bien dijo Osman, todas somos biólogas marinas, bueno, oceanógrafa la Yoli, y nos une una amistad hace mucho tiempo y la pasión por el mar, las ganas de divulgar sobre el mar, que todos sepan un poquito de qué se trata esto de la agüita salada. Y estamos todas repartidas por el mundo. La Cele está en Estados Unidos en este momento, en San Diego. La Yoli está en Santiago, en Chile. Y yo estoy en un pueblito llamado Las Cruces, en Chile Central también. Chicas, ¿quieren compartir algo un poco más de lo que hacen? ¿Que comunicarle a nuestro público un poquito de ustedes? Cele, ¿parte tú? Bueno. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentas de estar aquí las tres juntas y de estar compartiendo con todos ustedes y emocionadas también de contarles sobre Relato, que es una red que están haciendo, que es un esfuerzo bien, bien colaborativo, un sueño de juntarnos a todos que en Latinoamérica estamos trabajando por la educación marina. Yo efectivamente ahora estoy en California terminando mis estudios de maestría en conservación marina en el Scripps. Y ya pronto me toca regresar a Chile a ponerle energía al trabajo allá. Bacán. Gracias, Cele. Gracias a todo el equipo del SOA por invitarnos. Gracias a Bea por hacer posible este webinar explicando un poquito esta red de la que hablaba Cele. Efectivamente es una red que nace con mucho cariño y con muchas ganas de empezar a juntar ideas y experiencias y aprendizajes y poder seguir visibilizando un poco el rol de la educación marina dentro de todo lo que es la conservación marina y su importancia. Yo estoy en Santiago de Chile y bueno, desde acá apoyando todos los proyectos que surjan de educación marina, trabajando en el área de investigación para ir resaltando algunas ideas que sigan justificando y respaldando la necesidad de la educación marina para la conservación. Y bueno, en eso estamos. Ahora tenemos muchas ganas de contarles sobre esta red que recién salió del horno hace algunos escasos meses. Así que no sé cómo quieren continuar, chicas. Bueno, primero contar qué significa Relato. ¿Cele? ¿Le das tú o le doy yo? Dale tú, nos vamos a ir componiendo. Relato, bueno, fue una discusión muy extendida porque queríamos encontrar un nombre que pudiera ser cortito y al mismo tiempo reflejar todo lo que nosotros llamamos Latinoamérica, incluyendo Brasil. Entonces, era difícil poder combinar los términos con la abreviación de la palabra, y al final conseguimos armar algo que a nosotros nos hacía mucho sentido, y que, bueno, aprovecho de decir que es un poco diferente del título que se puso en la charla, porque trabajamos mucho en la idea de que fuera bien amplio. Por eso es, Relato significa Red de Educación Latinoamericana para el Océano. Y queríamos que fuera así porque estamos muy acostumbrados a generalizar con educadores marinos y al final estamos dejando fuera a ese gran rango de educadoras marinas que también están trabajando. Y bueno, como decía, esta red
de Educación Latinoamericana para el Océano también funciona en portugués. No lo voy a decir porque no tengo una buena pronunciación, pero se traduce y se puede volver a resumir exactamente igual con relato. Así que ahí nació, fueron muchas conversaciones con Celeste para ver cuáles eran las palabras que más nos gustaban y cómo resumirlo, porque para nosotros relato es contar, y al final contar tiene que ver con el trabajo que hacemos, con llegar a compartir estas historias sobre cómo el mar influye en nuestras vidas y cómo nosotros somos responsables de todo lo que cualquiera de nuestras decisiones, ¿no? Para que esto funcione. Bueno, ¿puedo compartir un poco la... Cele, ¿quieres comentar algo más sobre el relato o comparto un poco las redes sociales para que las vean? Las estoy dejando en el chat igual, de todas maneras. Súper, no, comparte las redes sociales porque también quizás de ahí van a salir más preguntas o nos pueden ir dejando comentarios, lo podemos ir haciendo un poquito más interactivo. Yo iba a agregar también que, claro, que existen otras redes de educadores y educadoras en el mundo. Existe la red europea, existe una red acá en Estados Unidos. Y nosotros, claro, sentíamos que nos faltaba una en Latinoamérica, y porque si bien estas otras redes existían, no teníamos ninguna que estuviera contextualizada a nuestra realidad latinoamericana. Entonces ahí surge un poco la idea. Y en los últimos meses, como les vamos a ir contando, hemos ido tratando de hacer crecer este proyecto, contactando gente de distintos países. De hecho, entre los participantes, me parece que hay gente de Colombia, tenemos varios nombres y caritas conocidas también. Sí, aquí tengo el Facebook y el Instagram, que están como @relato. ¿Y cuándo, ya dijeron cuándo nacía Relato? Estamos ¿cuándo nace, en el parto, Relato está naciendo. Sí, Relato fue una idea que, bueno, parte un poco como dice Cele, de un montón de trabajo previo en el que, bueno, a través de los años hemos estado dedicándonos a la educación marina y viendo cómo otras organizaciones se agrupaban en redes, como la red de Estados Unidos, que yo creo que es la más antigua, tiene como 40 años de trabajo. Después nació la red europea, también hay una red de Canadá, Australia, red de educadores del Pacífico. Y en todas estas redes, de alguna manera, nos íbamos sumando y agrupando, pero en el fondo, un poco como decía Cele, ¿no? Esta poca representatividad por parte de la gran cantidad de proyectos que existen en Latinoamérica y el Caribe en educación marina. Entonces, bueno, salió la idea básicamente en meses atrás, en el encuentro anual de educadores marinos de Estados Unidos, donde yo afortunadamente pude asistir con una beca para público externo a Estados Unidos, y fui representando a Chile. Y en esta me sorprendió mucho porque yo pensaba que me iba a encontrar con gente que asistía a este tipo de encuentros también desde Latinoamérica, y no me encontré con nadie. Entonces me vine con la idea muy firme de que esta red tenía que existir, y ahí, bueno, enredé un poco a Celeste para que pudiera ayudarme y acompañarme en todo el proceso, y empezamos a... Nuestra primera idea siempre fue ver si la gente realmente necesita esto, si solo es una idea que tenemos nosotras como educadoras o externas. Entonces, para nosotros lo más genial que ha ido pasando y que ahora les vamos a ir contando es que ha tenido súper buena respuesta. Eso significa que mucha gente estaba esperando a que esta red apareciera para poder empezar a sumar opiniones, a contar ideas, etc. Chicas, una pregunta. Como estaban hablando al principio de que Relato intenta con el nombre incluir tanto educadores, educadoras y gente que quizás no es educadora, ¿quiénes pueden ser parte de Relato? ¿Cómo tú puedes hacer parte de Relato? Gracias, si es que no eres profe o si eres profe o no. Sí, esa es una pregunta que nos ha llegado varias veces. Porque el mundo de la educación marina es bien diverso, uno no estudia para ser educador marino, no, nosotros no tenemos esa carrera. Entonces, la idea es que la red se componga desde todos quienes están
trabajando en esta área, independiente cuáles son sus áreas de formación profesional previa o cuáles son sus oficios previos. Entonces, pueden participar científicos o científicas, pueden participar gente del área de la educación, y en realidad cualquier otro que sienta que tiene esta cercanía y que esté trabajando. Nosotros ahora tenemos un formulario de inscripción que se los vamos a dejar también ahí en el chat, en el que les pedimos que nos indiquen su interés, también dónde trabajan y algunas preguntas básicas. Ahí la Bea lo está mostrando. Algunas son como demográficas, como dónde viven, dónde trabajan, y otras tienen que ver ya con cómo se imaginan esta red, que es, yo creo que es súper importante mencionar que nosotras estamos como tratando de empujarla, pero la idea es que se construya con las visiones de todos y todas. Entonces estamos preguntando cuáles son las expectativas al participar, cada cuánto creen que deberían ser los encuentros, cómo nos deberíamos organizar, si es que nos queremos organizar por países o por funciones, cosas de ese tipo, si es que están dispuestos a pagar una membresía o no. Entonces hemos ido juntando, no me acuerdo el número exacto, diría que 140 y algo respuestas ya tenemos de diferentes países, y ya nos vamos haciendo una idea más o menos de cómo quisiéramos construir esto entre todos y todas. Claro, porque es importante que todos los países tienen distintas realidades, tienen distintas actividades, entonces es difícil armar una red tan grande, siendo como viendo solo la visión, en el caso de nosotras que estamos todas en Chile, entonces poder Totalmente. Conocer cuáles son las realidades de Brasil, del Caribe, de Perú, de Argentina, hace que sea mucho más rica esta red, o sea, la información de esta red. Voy a dejar el link de la encuesta, que es bien cortita, en el chat. Mientras tanto, ustedes nos pueden ir contando un poco cuánta gente hay, con cuántos partieron, eso. Bueno, en este momento tenemos como, creo que aproximadamente 150 inscritos, 150 miembros, que como decía antes, al final es una suscripción o inscripción que no tiene un costo asociado y que básicamente lo que queremos es levantar que tanta gente está interesada en este tipo de iniciativa. Y además de eso, como contaba Cele, diseñamos este cuestionario, encuesta, para ver qué expectativas tienen. Entonces ahora mismo tendremos como cerca de 80 respuestas del cuestionario, y eso nos permite tener una visión general. Bueno, cuando digo 80 respuestas, afortunadamente, estas 80 respuestas son como de 12 países diferentes, entonces de alguna manera estamos como integrando todo lo que contaba Bea de las diferentes realidades de otros países, y bueno, con esto vamos a armar un pequeño documento de presentación de la red que nos permita salir a buscar un poco la estructura para como establecer nuestro esqueleto, ¿no? Y poder armarnos formalmente para que exista más adelante, en un futuro, ojalá no muy lejano, pero dependiendo siempre de todos estos cambios locos que estamos viviendo, un encuentro. Y va a ser en ese encuentro donde se tomen las decisiones más oficiales sobre la red, donde se tomen las decisiones sobre si hay un monto de inscripción o no, cada cuánto van a ser estos encuentros, qué debería aportar cada uno en la red, qué se espera que la red entregue a cada uno de los miembros. Mientras tanto, simplemente somos un grupo de ilusionados por la educación marina que vamos conversando y compartiendo. Y Cele, no sé si quieres hablar tú de nuestros coordinadores. Sí, bueno, como decía la Bea, que es difícil también empezar a organizarse en un grupo grande, lo que hemos estado tratando de hacer es conseguir uno o una coordinador por país, de modo de empezar a tener reuniones un poquito más ampliadas, pero no todavía con todo el grupo. Hasta el momento tenemos coordinadores de 11 países, y estos coordinadores están, o sea, son súper importantes, y les damos las gracias por ofrecerse en esta etapa inicial, y luego una vez que estemos conformados más oficialmente, vamos a conversar cuál es la mejor manera, y probablemente se va a hacer alguna, si es que decidimos quedarnos con coordinadores país, se va a hacer alguna suerte de elección, para que también estos cargos sean elegidos democráticamente y no sean solo las personas que se ofrecieron al principio voluntariamente. Entonces ahí está, en esa gráfica vemos
que somos 144 personas interesadas. Nos cuesta llamarles integrantes o miembros porque como todavía no hemos tenido esa discusión, pero 154 personas de Latinoamérica han dicho yo quiero ser parte de esto. Son 11 países, perdón, y 7 coordinadores país, que la Yoli me puede ayudar con los países, porque se me traspapelan. Sí, son, a ver, tengo por acá, tenemos desde Costa Rica, Brasil, Chile, Guatemala, Perú, Argentina, Colombia, y tenemos algunas personas desde México, Venezuela, Ecuador y Uruguay, que no están oficialmente como coordinadores, pero igualmente nos están ayudando. Y la labor que están teniendo estos coordinadores, que es fundamental, porque nosotros... por más que queramos y nos movamos y busquemos, nos resulta más difícil poder llegar a otros países, a otras instituciones, es que ellos están siendo el link, ellos están haciendo llegar nuestro mensaje y el mensaje de la red, y ahora también es un mensaje hacia otras instituciones que trabajan en educación marina en sus países. Sin ellos no estaríamos en el número en el que estamos ahora mismo, y yo creo que es súper necesario decir y reconocer que este trabajo y esta red no estaría creciendo tan rápido como está creciendo si no tuviéramos el apoyo de todos estos coordinadores país. Y dentro de las tareas que tienen ellos es ayudarnos a hacer un catastro para ver qué tantas iniciativas hay de educación marina en cada uno de los países, de manera que nosotros podamos agrupar todas estas iniciativas por temáticas, por edad, por conceptos, y ver cuáles se conectan entre ellas, entre los diferentes países, y que si cualquiera de nosotros viaja a algún país y tiene ganas de conocer estas iniciativas, tenga donde ver cuáles son las que hay, cuáles existen, cómo trabajar. Así que sí, súper imprescindible. Yo no he leído mucho los nombres, pero he visto que andaba por ahí Juliana de Colombia. No veo ahora los nombres porque la voy a estar compartiendo en la pantalla. Ay, pero sí, voy a sé que hay algunos coordinadores que están por ahí conectados, así que mil gracias desde ya y por ahí sí, se van a estar en los próximos webinars. Se me había olvidado compartir el logo tan bonito que tienen ustedes de relato, que es muy lindo. Entonces entiendo que han estado trabajando un poco en coordinar a estos coordinadores, intentar ver, impulsar una futura reunión, encuentro en alguna parte, que igual vi que está dentro de las encuestas, que cada cuánto tiempo quizás nos deberíamos juntar y esas cosas. También comentar que si es que tienen alguna pregunta o algo así, y veo que podemos como ir contestándola, por favor dejarla en el chat, si no igual de todas maneras hay una ronda de preguntas hacia el final del webinar. ¿Cómo? Bea, antes de que siga, hay un par de preguntas súper cortitas que yo no sé, hay una que hace Pilar, que ya la contestamos, pero quizás no estaba, o no sé si ya recibió la respuesta. La red no es solo para profesores, solo para hacer hincapié en eso, si ustedes trabajan, tienen otras formaciones, son totalmente bienvenidos y bienvenidas. Y a la Cata decirle que nosotras no somos las coordinadoras de Chile, el coordinador de Chile es Paul Gómez. Paul y Pablo Malwe, profesor. Y Pablo también perfecto. Sí. Paul desde la... De hecho, Paul está conectado también, así que otro de nuestros coordinadores. Y también he visto a nuestra coordinadora de Perú, por ahí. Bueno. ¿Cuáles son los próximos pasos? No, bueno, vi que hay respuestas de la encuesta que quizás quieran compartir, o cómo les ha ido un poco con eso. ¿Tele? Próximos pasos. Bueno, como comentaba la Yoli, queremos, con todas las respuestas que hemos recibido, armar esta especie de informe o documento, compartirlo con los interesados para que sepan en qué estamos. También el encuentro que ya mencionaron está en la lista de las cosas que queremos hacer apenas se pueda, entendiendo el contexto de pandemia mundial y que sobre todo ahora nos está pegando más fuerte en Latinoamérica. Y bueno, también ya tuvimos la primera reunión con algunas personas de otros países y el lunes que viene tenemos otra con los coordinadores y coordinadoras. Así que yo espero que de esa reunión van a salir como lineamientos y futuras acciones que queremos acordar entre todos ese día. Oye, bueno, perdón, dentro de todos los pasos que se nos vienen también es seguir visibilizando un poco
todo lo que es la red, y para ello vamos a seguir trabajando en redes sociales. Estas redes sociales, tanto Facebook como Instagram, se están apoyando de compartir las iniciativas que son parte de la red, así que verán que quizá algunas veces compartimos algo interno de la red, pero la mayoría de publicaciones que van a encontrar están asociadas a poder visibilizar estas instituciones que están en otros países y que de alguna manera quieren aprovechar la plataforma para dar a conocer su proyecto. Y lo genial que nos está pasando con eso es que entre diferentes instituciones ya están empezando a ver que hay proyectos en otros países similares a las suyas y contactándose. Así que eso también es parte de nuestros próximos pasos, como generar estos vínculos y conexiones entre las instituciones. Y por otro lado, también estamos trabajando en una página web para poder reunir toda esta información y que, aunque sea una página web bien sencilla y básica en un principio, porque como contaba, estábamos sin financiamiento, toda esta red nace mucho del cariño y de las ganas de lograr estar como más juntos. Pero en esta página web la idea es poder unificar toda esta información y poder compartir cuáles son todas las iniciativas que son parte, quiénes son nuestros coordinadores país, todos los materiales que estén disponibles para compartir en páginas web. De alguna manera poder abrir un poco este campo de materiales de educación marina que estén en castellano y en portugués y que puedan compartirse y no tener que andar buscando página por página cada una de las cosas. Claro, que al final yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tiene la conservación marina a nivel mundial, que es poder trabajar, remar hacia el mismo lado, si al final tenemos un solo gran océano, y que si podemos repartir el trabajo o hacerlo más eficiente, ayuda y contribuye un montón, de que estar ahí, no sé, nuestros vecinos, Perú, Argentina, y se conserva toda la costa, se puede divulgar de la misma manera, entonces los ecosistemas se comparten al final. Tengo una pregunta súper interesante, la acabo de perder. Linda pregunta, ¿quién es la coordinadora de Perú y que le gustaría contactarse con ella? Desde Perú... Perdón, vea, desde Perú tenemos a Percy, que está conectado, lo estoy viendo. Si no recuerdo, creo que la institución se llama Conciencia Marina, Conciencia Marina. Pero Percy, si es el Percy coordinador y parte de Conciencia Marina y quiere compartir o escribirnos a través del chat y dar sus datos. De todas maneras, tú ya compartiste redes sociales y si puedes también compartir el email y después podemos enviarles el contacto directamente a través del email. Del email, perfecto. Oye, y... hay otra pregunta. Ah, mira, ahí me están escribiendo ahí lo de los... Hillary. Sí, perfecto. Sí, ahí lo vi. Oye, otra pregunta hacen por aquí. ¿Cómo funciona lo de elegir un coordinador? ¿Cómo si se postula? ¿O es algo más voluntario? No sé, yo me inscribí a la red y me voluntario para ser el coordinador, etcétera. Que alguien pregunta cómo quiere... Pues la verdad, Bea, es que en este momento, como es un proceso súper colaborativo, nosotras hemos pedido ayuda a la gente que tenemos más cercano o que hemos visto más interesados en la red. Entonces, por ejemplo, no existe un único coordinador. Aquellos que quieran trabajar ayudando y apoyando en recopilar información, invitar instituciones, en ayudarnos en el catastro, en cualquier tipo de habilidad que pueda servirnos para seguir desarrollando la red, está súper invitado. Elegimos el rol de coordinador un poco simplemente por ordenarnos con tener a alguien que pudiera ser nuestro comunicador con todas las otras instituciones en cada uno de los países, comunicadora. Y no sé si Cele tiene algo más que decir, pero ha sido muy a ver un poco a las personas que íbamos conociendo y que sentíamos que de alguna manera se interesaban por ayudarnos, y por eso decíamos un poco que son roles que ahora mismo para nosotros son imprescindibles y súper importantes, pero que serán roles que se verificarán bajo una elección cuando tengamos nuestro primer encuentro y podamos como formalizar un poco todo este tipo de decisiones. Sí, solamente como reforzar eso, que, o sea, los dos mensajes que dio la Yoli, uno que ha sido como un proceso que se ha
armando en el camino, que los y las coordinadoras no tienen por qué ser uno, pueden ser varios, y que es como una situación transitoria. Cuando nos logremos juntar presencialmente personas de diferentes países, vamos a tomar las decisiones de cuál va a ser la orgánica o la estructura que vamos a tener, que quizás no van a ser coordinadores país, que quizás van a ser encargados por función o otra figura. Estamos como en una transición, en un proceso de encontrar la forma con la que vamos a funcionar mejor. Oye, chicas, ustedes me mandaron unos gráficos muy lindos. ¿Les tinca si vamos conversando un poco de ellos? ¿Sí? Bueno, si quieres. Share. A ver. Estos gráficos son parte de los resultados de las encuestas o cuestionarios que ha estado respondiendo la gente de cada uno de los países. Solamente queríamos mostrarlos un poco para ir viendo un poco los resultados que tenemos de estos cuestionarios. Acá, como decíamos, eran, yo creo que 82 respuestas recolectadas de 11 países diferentes. Y, por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad o la disposición de los miembros a pagar una membresía, aquí podemos ver que, bueno, el 70% está de acuerdo con que, o el 60 y algo, que no lo veo. Sí, es importante, 67. Es importante decir que estas no son para nada, con esto se está tomando una decisión, sino que son solo como exploraciones de qué es lo que piensa la gente que está interesada. Claro, que al final es para ir construyendo un poco la red y de qué manera se van a coordinar, ¿sí? Y estas plata no van a ser lucrativas, me imagino, van a ser claro, más bien como para de repente pagar cosas del encuentro y cosas así, ¿no? Claro, claro. Bueno, aquí está otra de las cosas que contaba la Cele, como un poco la idea de que ahora mismo a nosotras nos acomoda mucho esta organización con coordinadores que nos puedan ayudar en cada uno de los pasos, pero no es algo que esté definido absolutamente, sino que estamos viendo cuál puede ser la manera de gestionarnos que más interese al resto de la gente. Y bueno, y ahí, Fele, tú puedes explicar un poquito qué es lo que vemos en el gráfico. O sea, en este gráfico vemos que hay opiniones bien divididas, pero en general la alternativa que tiene más votos o más interés es nodos por funciones, y que de hecho puede ser una forma súper interesante de trabajar porque va a permitir, pienso yo, fortalecer más los lazos entre países. Si yo cumplo el mismo trabajo en un tema parecido con alguien que está, no sé, tres países más al norte o más al sur que yo, se puede generar una relación súper rica. Pero, como decíamos, está por verse. También hay personas que han propuesto otras maneras de organizarse, y vemos ahí, por ejemplo, directiva general, tiene solamente un 14% de votos, hay materia a discutir, pero es interesante saber que el nodo por funciones va liderando. Es una manera muy interesante de... Esta ya la vimos. A ver, esta. Esa ya la pusiste. ¿Esta? No, esta no. Esa no. Ah, pero esa también es de dinero. Yo no le daría mucha importancia ahora, y pueden ver la gama de respuestas que hay. En general nos estamos imaginando que puedan existir tarifas diferidas, entendiendo que hay personas que van a ser estudiantes, personas que van a estar con trabajo, personas sin trabajo, y también considerando que las realidades de los países son diferentes. Ahí, y ahora sí. Esta igual tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de cada cuánto pensamos que podría ser necesario un encuentro de la red. Y si no me equivoco, que está un poco tapado aquí el gráfico, claro, es como una reunión anual que es el tiempo que la gente está pensando que es el adecuado para volver a encontrarnos, a compartir las experiencias, a compartir los avances y volver de alguna manera a trabajar en estas reuniones que al final, un poquito lo que decía la Cele, como que van a seguir fortaleciendo las redes. Siempre bueno también no solo tener ese tipo de conversaciones, y bueno, eso lo estamos viendo también un poco ahora con todo lo que está pasando, pero ojalá poder volver a encontrarnos y compartir espacios reales, físicos, donde conversar y tener instancias para compartir ideas y proyectos. Claro, en esta gráfica la pregunta se refiere a los encuentros presenciales, porque obviamente estaríamos en contacto más regular con la forma que sea que decidamos organizarnos, pero esto es como
elegir un país anfitrión que va a recibir el encuentro, que debiera idealmente ir cambiando año a año o cada 2 años, y que nos podamos ver presencialmente, y que sea esa la instancia en la que probablemente se tomen decisiones que involucran a todos. Claro, se ve... ahí... no puedo abrir esto de nuevo. Ahí. Tenemos, creo que hay 3 personas preguntando el nombre de quién está coordinando Brasil, Yoli. En Brasil tenemos a Patricia, que es... ella tiene su iniciativa que se llama Aquamater. Y lo mismo, después las personas que estén interesadas en tener el contacto directo con los coordinadores pueden mandarnos un email a Relato Océano. Mira, ahí Paul escribió, Patricia Furtado, nuestro coordinador de Chile se sabe los apellidos mejor que nosotras. Patricia Furtado, ella es parte de Aquamater, o es la encargada de Aquamater. Y gracias por las preguntas, porque nos estamos dando cuenta de que quizás es necesario que publiquemos en redes sociales quiénes son cada uno de estos coordinadores que ya están confirmados por países, así que en, en los próximos días, próximas semanas, probablemente después de nuestra reunión con los coordinadores, compartiremos esta información para que esté más al alcance a través de redes sociales. Claro, pensar también bueno, que está... Perdón, no, decir solo de parte de Patricia, que ella no se ha podido conectar hoy porque tenía otro webinar a esta misma hora en la que ella tenía que dar la charla, pero ella ha estado muy interesada desde el principio y ha sido la persona que nos ha ayudado, además de Carolina, que también es una compañera de Brasil, nos ha ayudado mucho en la traducción de los textos para la encuesta, para invitar a la gente al programa, etc. Y eso va a ser algo que siempre vamos a necesitar, como ayuda con las traducciones, porque entendemos que al final que se haga cargo solo una persona puede ser un poco tedioso. Entonces, nuestras publicaciones que hacemos a veces las conseguimos, otras veces las dejamos solo en castellano. Así que, portugués, todo lo que quiera ayudarnos con los portugués, están súper bien. Sí, gracias a los hablantes de portugués que nos tienen paciencia y que nos escuchan en español. También vamos a ir mejorando eso. Exacto, porque todas nuestras reuniones con coordinadores ha sido igual en castellano, así que ahí... Bueno, es un desafío a venir a que tienen que empezar a hablar portugués para hacerlo más inclusivo. Miren, ahí tenemos Renzo Butrón, Arequipa, está ofreciendo ayuda en la traducción. Habla portugués y castellano. Gracias. Súper. Súper. Bueno, no sé, Oman, si es que de repente tú has ido anotando las preguntas, que veo que avanza el chat y yo ya me perdí un poco en las preguntas. No. Quiero felicitarlas, que ha sido una excelente presentación. Sí, sí, he anotado unas preguntas, voy a compartir mi pantalla para que... Eso. Bueno, la mayoría han sido contestadas, pero he anotado algunas que... Se nos pasaron. Sí, que avanza súper rápido. Bueno, también recordar a los que quizás han ido sumando de a poquitito, es que esta es una red que está naciendo hace muy poquito, y el primer paso siempre fue, o ha sido, como conocer un poco cuáles son las realidades de los otros países, y ir armando esta red que se amolde lo más posible a Latinoamérica y el Caribe. Entonces, hay que tener paciencia, hay que ir aportando un poco de información de cada una de las realidades, para poder armar algo que sea sólido, que sea fuerte y que se mantenga en el tiempo, que es uno de los grandes desafíos de crear una red, que se mantenga en el tiempo y que la gente siga siempre motivada de la misma manera como cuando se inició. A mí hay algo que me gustaría compartir con todas las personas que nos están escuchando antes de pasar a las preguntas, que es que esta red también nace un poco de la necesidad de visibilizar la profesión de la educación marina. Si bien la red está abierta a que vengan y se integren todas aquellas personas que quizás no lo tengan como profesión, pero sí como interés, es verdad que la red también busca un poquito el visibilizar el rol que hacemos dentro de la conservación marina y las ciencias del mar. Siempre estamos muy acostumbrados a que los proyectos científicos tengan como un pequeño anexo de educación marina, en el que ahí más o menos vamos encajando nuestras ideas y nuestros proyectos, pero estamos cada vez más convencidos y seguros de que, en el fondo, este pequeño anexo es una parte demasiado importante y relevante de cada uno de los proyectos. Entonces, al final, la red también busca acercar todo este tipo de
experiencias donde podamos ayudarnos en compartir la información para fortalecer lo que es la educación marina, qué cosas funcionan bien, qué cosas hemos visto que no funcionan, cómo apoyar a los proyectos de investigación para darles y darles esta área de educación y divulgación marina desde un área profesional. Entonces quería como también compartir un poquito eso, porque la red busca, es uno de los objetivos que tiene, el poder visibilizar la profesión. Bueno, la pregunta 1 dice, ¿existe la posibilidad de que sea parte de Relato una consultora ambiental emergente, Halkio, no sé si lo dije bien, que tiene dentro uno de sus propósitos principales la difusión de las ciencias del mar? Esa pregunta viene de Pedro Cabrera. ¿Tele? No tengo una respuesta así de sí o no, pero nos hemos encontrado en este camino con las preguntas también de ¿esto es de instituciones o es de personas? Y en este momento es un poco una mezcla, diría yo. Tenemos hartas personas que se han inscrito como por su propio interés o por su propio trabajo, y algunas otras organizaciones que están dedicadas a la educación marina. Entonces, al final, sí, yo creo que dentro de eso, la pregunta de Pedro encaja dentro de los parámetros. Al final, la divulgación y educación de las ciencias del mar es dentro de los propósitos. Como decía Cele, todavía no nos definimos por instituciones, miembros, universidades. Ahora mismo está abierto a todo, y quizás después, cuando esto avance y empiece como a solidificar un poco y a sedimentar, veamos cuál es el rol de una consultora o de una universidad o de una institución o de consultores independientes o cosas así. O ONG o otras organizaciones. Sí. Claro, pero en este momento está abierto. Y sumando a las palabras de Yoli de poner en valor como la profesión del educador marino, hay un comentario de Débora que dice, muchos de los que estamos en esta red llevamos varios años en la educación y la difusión de las ciencias del mar, y eso es súper cierto. Esta instancia nace, no queremos inventar la rueda, sino que queremos juntar a todas las personas que han estado trabajando en esto y ofrecer un espacio de colaboración, de conversación, de crecer juntos, sumando a todas estas experiencias, estas mochilas grandes que traemos todos y todas cargaditas de experiencias. Eso, la pregunta 2 dice, quizás se podrían hacer alianzas estratégicas según dos ámbitos. 1, educadores y profesores. 2, profesionales de las ciencias del mar. Más que una pregunta, es como una... Sí, un comentario que vamos a dejar anotado, como una idea. Y sobre la pregunta 3, ¿tienen un grupo de WhatsApp en donde se informe o coordine? No. La verdad es que, bueno, esto es una opinión personal. Encuentro que los WhatsApp, muchas veces la información pasa muy rápido, y si uno no está súper pendiente, se pierde de cosas. Se podría crear uno en el futuro, pero en realidad la comunicación hasta ahora la estamos llevando por mail. Les vamos a volver a pegar el mail en el chat, que es una manera un poquito más ordenada de comunicarse. No sirve tanto en la contingencia, pero más ordenada. Muchas gracias por sus respuestas. No sé si alguien quiere agregar algo más. Creo que hemos contestado la mayoría de las preguntas que han ido apareciendo, pero claro, estaba siempre abierto el correo, las redes sociales para ir haciendo nuevas preguntas, haciendo nuevos comentarios y así, al final la encuesta lo que hace es un poco ordenar esta idea y estas preguntas para poder armar esto sólido. Ah, llega una pregunta ahora de Juliana, que dice, ¿cómo ha sido la relación o vínculo con la UNESCO o la COI en participar en algunos espacios de Ocean Literacy de la UNESCO? Un saludo, chicas. Bueno, en ese, hasta el momento, lo único que hemos recibido, y muy bien recibido, es apoyo en difusión de la red. De hecho, parte de, o sea, algunas de las instituciones y algunos de los coordinadores que están con nosotros ahora, también han salido de generar algunas conexiones a través de la oficina de la UNESCO de América Latina y el Caribe. Ellos conocen el proyecto y lo apoyan en cuanto a difusión, pero nosotros estamos esperando a tener este primer, como esta estructura primera de
coordinadores país definidos y nuestro primer archivo e informe sobre cómo debería ser esta red en función de todas las opiniones que hemos ido recopilando. Y una vez que tengamos eso, vamos a dar el paso a buscar a dos tipos de aliados. Aquellos aliados que sabemos que pueden apoyarnos por su experiencia, como son la red de Estados Unidos, que ha estado informada del proceso de creación de la red en todo momento, la red europea, la gente de educación marina de la UNESCO. Y por otro lado, también vamos a salir a buscar otro tipo de apoyo en cuanto a auspicio y financiamiento para que se dé un poquito el primer encuentro, como decíamos, poder facilitar que en este primer encuentro podamos traer expertos que nos hablen de algunos temas. También, ojalá llegar a armar un equipo que se financie a través de auspicio donde tengamos a alguien que trabaje en la página web, alguien que trabaje en nuestros medios sociales, redes sociales, etc. Pero hasta el momento estamos como formándonos y haciéndonos pelotitas desde adentro para afuera, y cuando ya tengamos una imagen más fuerte, como ya tenemos el logo, ya tenemos estos cuestionarios, ya tenemos un número de decir, oiga, esto está pasando y de verdad hay interés en esta red, ahí vamos a salir a empezar a hacer como todo este lobby con instituciones para invitarlas a, de alguna manera, apoyarnos y que podamos seguir creciendo. Y parte de las instituciones con las que queremos contactar son estas ONGs o estas instituciones gubernamentales que, de alguna manera, tienen como proyectos y financiamientos transversales en los países de Latinoamérica. Entonces eso puede ayudarnos mucho a conectar con estos aliados y a conectar sus proyectos a veces, que incluso siendo de las mismas instituciones, en países diferentes, no se conectan entre ellos. Entonces esa es un poco la misión. Sí, un gran desafío, un sueño súper súper grande, pero se ve súper posible si es que partimos haciéndolo de una manera ordenada y bien, bien fundada entre todos y todas. Oye, como todavía nos quedan unos minutitos, yo quería invitarlos a hacer más preguntas y o invitar a los coordinadores y coordinadoras que quizás están presentes a que se presenten, sí, a que activen su cámara y su micrófono y aprovechen de saludar a los presentes. Oye, no cuando... Sé, están compartiendo pantalla, entonces no sé si se van a ver las cámaras de nuestros coordinadores. Ah, no sé. Yo no estoy compartiendo la pantalla, creo que es Omar el que está... Voy a abrir mi pantalla para que pueda ver un diálogo más fluido. Eso. Bueno, yo quería comentarles cuando estaban hablando sobre los desafíos, aquí por lo menos en Las Cruces hubo un pequeño temblor, así que la Tierra está de acuerdo con esto. Ahí se conectó Paul. Hola, Paul. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Paul es el coordinador de Chile, ¿no es cierto? Sí, por acá en Concepción con un diluvio tremendo, así que bien, guardados todos en casa, no por el coronavirus, sino por el tremendo diluvio. Bueno, no, saludar a todos, a todas las que están presentes. Bueno, como decían Yolanda y Celeste, yo estoy como coordinador, básicamente porque desde el principio se hizo como un llamado a unir gente y se le pidió a todos los que quisieran ser coordinadores. Bueno, yo me ofrecí, alguien más creo que se ofreció, que me mencionaba ahora Yolanda, que estaban. Pero claro, la idea es que vamos a tener una reunión este lunes entre coordinadores, y de ahí se va a pensar probablemente alguna acción ya como para trabajo entre los grupos, y ahí se hará ya una reunión con toda la gente, y si alguien quiere ofrecerse de coordinador, de apoyar, de todo eso, pues bienvenido. O sea, la idea aquí no es que se imponga nada, sino que entre todos se vayan decidiendo las cosas. Las cosas. Sí, yo veo a Pablo Malwe conectado. Tenemos a Colombia todavía. Debe estar en Pizcama. Sí, él está por ahí. Bueno. ¿Tenemos a Colombia conectado todavía o no? Juliana, ahora mismo no la veo, pero ella escribió una pregunta. Sí. Igual no vamos a presionar mucho, vaya a ser. Eso. Pero sí, no, gracias, Paul, y bueno, igual que Paul, estamos trabajando con aquellos que quieran ayudarnos. Porfa, hay un montón, tenemos 7 coordinadores de los 33 países que hay, así que todos aquellos que vean que el país no ha sido nombrado, que quieran trabajar como coordinadores. Ahí se conectó Juliana. Hola. Bueno, hola a todos. Primero que todo, pues felicitaciones por la red. Siempre es muy emocionante, pues, conocer un poco más de la historia detrás, conocerlo ya
de las palabras de Yolanda y de Celeste y de todos también, y comentarles pues que en Colombia, de lo poquito que sabemos, la iniciativa, como dice, como decimos acá un poco cotidianamente, ha pegado mucho o ha gustado también mucho, ha llamado mucho la atención. Y pues en Colombia tenemos a nivel nacional un comité en educación marítima. Entonces es un aporte pequeñito que puede servir a la red, pero también pues tenemos que aprender mucho de la experiencia internacional y obviamente latinoamericana. Entonces estamos muy contentos, muy dispuestos a seguir ayudando, colaborando en lo que sea posible y pues muy felices de tener este encuentro. Gracias. Gracias, Juliana. Muchas gracias, Sua, por prestarnos la plataforma también para poder llegar a más gente alrededor de Latinoamérica. Lo que contaba antes, como que cualquiera que nos esté escuchando nos puede escribir a través del correo, del Instagram o Facebook y preguntarnos y considerando que no es ningún compromiso, que aquel que se hace coordinador y después no tiene tiempo, decide que no es el momento, no existe ningún compromiso, solamente es colaborar y participar y ser parte de esto que está creciendo, como lo han sido los chicos que cuando, y las chicas que cuando pueden nos ayudan y ahí vamos creciendo entre todos, así que súper invitado. Me gustaría reforzar, no sé si Cele, hay algo que tengas por ahí que quieras decir, alguna pregunta. No, voy a copiar el correo electrónico que alguien dice que se le perdió por ahí en el chat, ni siquiera sé si lo habíamos puesto, así que lo sí, estoy... Sí, yo lo he puesto un par de veces, pero... de nuevo, ahí va el... Luis. Súper. Yo estaba operando la encuesta y las redes sociales también. Voy a aprovechar también para mandar un link para los que quieran estar interesados en unirse a la red Mobilize para poder juntarse con jóvenes líderes para la conservación marina. Voy a dejar también el link en el chat, en el grupo. Eso. Genial. Y también aprovechar para invitarlos a los webinars de Perú. El próximo es el macroinvertebrado sin contaminación marina, que se va a realizar de mañana. Y también vamos a enviar los links, ¿no?, a los grupos de WhatsApp de SOA de webinars. Están todos invitados. Perfecto. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias a todos y todas los presentes, también a SOA por la invitación. Y nada, reforzar la invitación a que construyamos esto juntos, todos. Exacto. Todos y todas. Igual, exacto, yo igual quería cerrar un poco reforzando esas ideas, como que es una red abierta, es una red colaborativa, es una red para crecer juntos, para compartir ideas, para compartir... las experiencias que hemos tenido, los aprendizajes que hemos tenido y de alguna manera seguir levantando la educación marina entre todos y seguir levantando la profesión. Y cualquier pregunta o cualquier interés que exista, cualquier apoyo que quieran hacer a la red en cuanto a redes sociales, fotografías, documentos, o sea, son súper invitados todos. Así que muchísimas gracias a todos los participantes, no esperábamos contar con tanta gente, así que nos alegra muchísimo haber tenido tanta gente. Sí, vamos por ese sueño. Latinoamérica junta. Sí, y el Caribe. En español y en portugués. En español y vamos a tener que aprender portugués. Sí, obrigado. Ay, mucho obrigada. Y muchos otros idiomas más de la parte del Caribe. Sí. Vamos a ver cómo se nos va. Sí. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a las presentadoras y bueno, ya tienen los contactos para seguir este emprendimiento. Muchas gracias por todo. Gracias, Guzmán. Buena tarde. Buena tarde para todos. Chao.